La Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros realizó la asamblea de balance correspondiente a la Sociedad de Ingeniería Civil. En la asamblea se analizó el trabajo realizado durante el pasado año por esta entidad. Temáticas como la implementación del Registro Nacional de Profesionales de la Construcción, así como la prestación de servicios de diagnóstico de edificaciones, fueron las debatidas. Los reclamos fundamentales es la participación nuestra en las acciones que puedan redundar en el beneficio de la sociedad, fundamentalmente haciendo trabajo y diagnóstico, que es lo que nos están permitido hacer. También podemos asesorar a los gobiernos y esto lo hace la sociedad a nivel nacional, porque incluso en la reunión del Comité Nacional, que fue el 16 de abril en La Habana, que después de 2 años se hizo presencial, la ingeniera Inés María Charman nos llamaba a colaborar en estas actividades en los municipios, en el mejoramiento de los barrios. Entre los reclamos más importantes del encuentro está la necesidad de incorporar a los jóvenes a la organización. El trabajo ha decaído totalmente. Estamos tratando de que a nivel de cada sociedad se impulse el trabajo. En la Sociedad de Ingeniería Hidráulica se hizo mucho énfasis en la superación de los jóvenes y en la participación de los jóvenes. Esta es la única sociedad donde cuenta con mayoría de jóvenes, porque se ha hecho un trabajo muy consecuente con este objetivo. Los acuerdos establecidos giran en torno a trabajar en coordinación con los organismos del territorio para concretar el papel de la UNAIC y sus asociados en la implementación de la política económica y social del Partido y la Revolución. Alien Armas Enríquez, Notisur.